les dijeron que era mentira lo del parque industrial, que era mentira los de los 18 mil empleos. Y resulta que el día de ayer acabo de firmar un contrato con la Unión Europea por 1 millón de euros para el parque industrial de Girón. Yo les pregunto, ¿es justo que hoy esa gente que pide el voto para el cantón Girón haya tenido una doble vida y ahora vienen a decirnos que son como nosotros? Yo soy prefecto, no soy perfecto, y cuando me equivoco, a Girón le he dicho de frente, me equivoqué, pero yo no miento, no he sido ni bombero, ni ingeniero, ni cura, mintiéndole a la gente con doble vida. Simplemente trabajo, empleo para el mejor cantón de la provincia, Margarita Girón, para Girón. Le van a decir, ¿y en Girón qué ha hecho? Ahora viene a firmar convenios. Claro, claro, porque los opositores se olvidan que yo tuve que arreglar las jubones cuando estaba quebrada. Hemos trabajado en riego. Ah, que faltan las vías, el prefecto no ha hecho vías. Bueno, pues, pídanles a los señores que han estado años en planificación, a los del gobierno, a los que han estado aquí, han hecho algo en vías. Lo único que les digo, amigos y amigas de Girón, riego, leche, vamos a aumentar la producción, triplicar la producción, estamos en eso. Un tractor por junta parroquial, un tractor para arado gratuito a los gironenses. Y vamos a seguir trabajando por la vialidad. Y uno de los compromisos que he fallado con Girón porque no he podido cumplir es la vía Girón-La Ramada. Cierto es, porque no puedo, me cuesta 6 millones de dólares la apertura de la vía Girón-La Ramada. Tenemos 351 kilómetros, 300 kilómetros de vías, 200 kilómetros de vías asfalto lastrado, 50 kilómetros tierra, 54 comunidades que hemos recorrido, todas ellas. Sabemos las necesidades, trabajaremos con el pueblo, trabajaremos con ustedes y estaremos con ustedes. El municipio será de puertas abiertas para ustedes. Haremos el plan de ordenamiento urbano. Tenemos algunos proyectos en vialidad, ya que eso no es competencia municipal, pero podemos hacer convenios con la prefectura. Hemos visto la necesidad de mejorar la área en salud, de mejorar el hospital. Tenemos también una propuesta de vivienda para todos ustedes, una vivienda digna, que también lo podemos hacer. El artículo 375 de la Constitución igual nos da esas atribuciones. Vamos a hacer un departamento de cultura, turismo y deporte. Hemos visto una escuela de niños con capacidades diferentes, donde tenemos un censo, más de unos 80 niños, pero no tenemos dónde acogerles. Hemos visto una granja para adultos mayores. Realmente nuestra propuesta de trabajo es muy amplia, pero podemos lograrlo con el presupuesto que tenemos y con gestiones ante las instituciones. Ofrecemos, pero también cumplimos con algunas comunidades, lo que es sistema de riego, mejoramiento de vías, asfalto de la cooperativa lenta La Asunción, apertura de una vía Pichanillas, Trigopamba, Nabón y algunas comunidades que están beneficiándose. Por eso ahora entregamos un proyecto de riego con la comunidad de Leocapa. Nosotros demostramos con hechos que podemos gestionar, y aquí se demuestran los camiones que están cargados con este material para entregarles. Va a realizar la firma de convenios con las diferentes comunidades. Convenio de cooperación interinstitucional entre el gobierno provincial de la SUAY y el sistema de riego Matara para el mejoramiento del sistema de riego por un monto de 75 mil dólares. El siguiente convenio es para el mantenimiento del sistema de riego de
Chaquino, Tunas, Loma Rircay, perteneciente al Cantón Girón, provincia de la Azuay, por un monto de $25,000. El siguiente convenio es para la construcción del sistema de riego de Santa Marianita, perteneciente al Cantón Girón, provincia de la Azuay, por un monto de $150,000. El siguiente convenio tiene como objeto el mantenimiento del sistema de riego Pucallpa, perteneciente al Cantón Girón, provincia de la Azuay, por un monto de $54,000. El siguiente convenio tiene como objeto la elaboración de los estudios para el sistema de riego San Martín, perteneciente al Cantón Girón, provincia de la Azuay, por un monto de $35,000. Con las diferentes comunidades del Cantón Girón hemos firmado varios convenios para riego por un monto superior a los $350,000. Así que a la gente que está de San Gerardo, tranquilos, porque voy a firmar, es mi compromiso, pero hoy día no sé qué sucedió porque yo no tengo el control, pero vamos a firmar, ¿sí?